Miren, un menor y dos personas heridas fue el resultado de una protesta en Pueblo Viejo, Azua, en rechazo por los constantes apagones. Los disparos y las piedras fueron el escenario en ese municipio durante 3 horas. Marco Lorenzo, venga con la información. Esto se incendió como si se tratara de una guerra entre naciones. Durante una protesta en el municipio de Pueblo Viejo, allí resultaron heridos Joan Manuel, Yubeisy Pérez y un jovencito deportista. Mi hermano iba caminando a la calle y iba entrando corriendo en una casa cuando se armó la huelga. Y de una vez este policía, de una vez, me enfocó y me cayó a tiro, que mi hermano no estaba en huelga. Yo no estaba en la protesta, pero hubo un policía que dio la vuelta y salió al lugar y me vio a mí inmediatamente, me hizo un disparo de ahí a ahí, a donde me tiró en la carretera y me dejó ahí por muerto. Yo salí a buscar a la niña y me dieron un tiro, yo no estaba ni siquiera en la huelga. El reclamo se basa en contra de los apagones, situación que está perjudicando a Pueblo Viejo. Y según ellos, como nadie se refiere al tema, procedieron con fuego en toda la carretera principal, la que comunica con su municipio. Y el sur está abusando el municipio de Pueblo Viejo con los apagones. Nos están dando aproximadamente 4 horas de luz al día y ya Pueblo Viejo no aguanta más. Ahora mismo a todos los colmaderos se le están dañando todos los embutidos. Para uno beberse un refresco frío, tiene que ir a Azua de Compostela. Yo soy una mujer que tengo un negocio y no estoy ganando dinero porque no se está vendiendo nada. Por la luz se me está dañando todo lo que hay. Dijeron que darán como plazo una semana para que resuelvan su situación. Y la factura cada día más cara, más cara, más cara, y nadie nos ha resuelto esta situación. Nosotros le damos de plazo hasta el viernes. Si de aquí al viernes no resuelven esta situación, el viernes a las 10 de la mañana sigue la huelga. Desde la provincia de Azua, para CDN, Marcos Lorenzo.